¿qué es lo que te pasa, Jonathan? Dime, hombre, ¿qué quieres que borre tu vídeo? Dímelo, hombre. Pues es que este grave. A ver, cuéntalo, hombre. Madre mía, tío, de verdad. O tampoco vale esto. Pregúntame sobre la velada, pregúntame lo que quieres saber. No, dime tú lo que tú quieras, dime tú lo que tú quieras, porque si luego me dices que todo lo que te pregunto no te vale, dime tú, a ver, ¿cómo está, cómo tienes, vienes preparado para la velada? Venga. Bueno, vengo bien preparado como siempre, con mucha ilusión y mucho trabajo duro, esperando dar un buen espectáculo y gustar a mi público. Oye, a ver, cuéntame, la preparación física y todo esto, ¿cómo lo llevaste esta temporada? Bueno, pues ahora en el campo profesional, como digo, entrenando mucho más que antes y con mucha ilusión para seguir teniendo victorias. Ya llevamos tres victorias y dos caos, así que esperamos que el viernes en Gijón, el día 20, sea la cuarta. Oye, ¿qué boxeaste? ¿Fuera de España y eso? Sí, debuté en Nueva York, en Times Square, el día 13 de agosto como profesional. Y luego ya he hecho los siguientes dos combates, los he hecho aquí en España, y el viernes es mi número 4. ¿Cómo fue la impresión cuando te viste en Nueva York con el público, porque aquello es apoteósico el boxeo allí, ¿no? Sí, pues es como aquí el fútbol, es algo increíble, unos escenarios y unos medios de comunicación y de promoción pues brutales. ¿Y no te hicieron preguntas un poquitín lastivas? Porque allí son muy malos, allí no son como yo, ¿eh? No, la verdad que no, la verdad que ¿no? Me preguntaron en inglés, me hicieron un par de entrevistas en inglés y todo lo demás pues súper bien. Ah, ¿hablas inglés? Se me da bien. Ah, bueno, entonces podemos los dos. Bueno, para luego el viernes. Oye, entonces vienes preparado, estás a gusto y tranquilo, ¿no? Sí. ¿Y con ganas de demostrar mucho aquí en Gijón? Nada, por supuesto, como siempre. Gracias, Jonathan. Gracias a vosotros. Venga, nos veremos, gracias. Oye, espera, no te preocupes que te voy a borrar aquello, hombre. Vale. ¿Vale? Juancho, marcho, tío.